miércoles 28 de diciembre de 2022. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen hoy en Contacto Directo. Bienvenidos. Nuestros invitados de hoy son Diego Ordóñez, Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado. El 2022 ha marcado cifras récord de muertes violentas. Hasta septiembre 15, 48 muertes por cada 100.000 habitantes. Y el gobierno ha tenido encuentros sobre seguridad en varios países con el fin de concretar apoyos. Pero al igual que en la vacunación, aún se espera ver esa gran movilización contra el crimen organizado. ¿Qué se puede esperar en esta materia, la que más le preocupa a los ciudadanos en este 2023? Ya lo vamos a revisar. También estará con nosotros Osvaldo Landázuri, analista económico. ¿Empezó la reactivación económica en el 2022? ¿Cuál es la proyección para el año que está por empezar? La no firma del acuerdo comercial con México, ¿qué nos depara? Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El presidente de la República vetó totalmente la derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico aprobada a finales de 2021 y que incrementó impuestos durante el 2022. Con esta decisión, la Asamblea podrá volver a tratar el tema una vez que transcurra un año. El presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió a la Asamblea el veto total a la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico que permitió el incremento de varios impuestos en 2021. A finales de noviembre, la Asamblea aprobó con 100 votos a favor que esa norma sea derogada. Sin embargo, el presidente dice que su decisión fue inconstitucional. Argumenta que la Constitución señala que solo al presidente le corresponde presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. El presidente además recuerda que esta ley permitió una recaudación de 946.32 millones de dólares anuales, que se destina para educación, salud y demás prestaciones y servicios públicos, dice. La Asamblea Nacional incumple con su mandato de conducir de forma responsable y atenta contra la estabilidad y sostenibilidad económica. Uno de los proponentes de la derogatoria, Salvador Quispe, criticó la decisión del Ejecutivo. Obviamente, al término de un año, habrá que ajustar los 92 votos y habrá que borrar definitivamente esa ley. Sin embargo, ya, a partir de estos días, sigue golpeando el bolsillo de la gente. El veto por inconstitucionalidad deberá ser analizado por la Corte Constitucional en los próximos 30 días. Si no lo acepta, la segunda parte del veto, por inconveniencia, obliga a la Asamblea a no tratar el tema un año. Es la inseguridad la mayor preocupación de los ecuatorianos. Lo es hoy y se proyecta serlo también durante el 2023. El gobierno, mientras tanto, busca respaldos, acuerda apoyos internacionales, pero faltan todavía algunas definiciones que las vamos a conversar esta mañana con Diego Ordóñez, Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Buenos días, Diego. Bienvenido a Contacto Directo. Lenín, buen día. Un gusto. Usted viajó con la comitiva a Estados Unidos, donde se trató con el presidente Joe Biden y otros organismos de ese país el tema de la seguridad. Hablemos entonces de lo alcanzado hasta ahora con los Estados Unidos. Ellos han respondido con una ley y con 30 millones de dólares para el combate contra la inseguridad por el momento. El gobierno ha señalado que cuesta 5.000 millones de dólares el plan para combatir al narcotráfico y sus estructuras mafiosas. ¿Cuánto va a poner finalmente los Estados Unidos? Lenin, en la reunión a la que asistí, que duró cerca de hora 30 minutos, el presidente Biden literalmente le dijo al presidente Lasso que ya serán los equipos técnicos los que revisen los detalles operativos de cuál sería la forma en la que Estados Unidos cooperaría con el Ecuador. Lo que es evidente y para nosotros fue satisfactorio es que el presidente Biden está informado sobre la estrategia que fue presentada por el gobierno del presidente Lasso y sobre las necesidades. Obviamente, pues detalles en cuanto a cantidades en ese momento no era pertinente hacerlo, sin embargo, se dejó ya claramente definido un camino que será el que acabo de mencionar. La expresión literal fue: nuestros equipos definirán los detalles. Ahora, también se ha señalado que parte de esos recursos, de esos 5.000 millones, se espera que lleguen de la Unión Europea. ¿Se ha adelantado en algo ese requerimiento? ¿Va a haber también una visita al Parlamento Europeo para concretar esos aportes? ¿O el requerimiento a la Unión Europea se lo va a manejar de una manera distinta?
Mire, Lenin, nosotros esperamos contar con el apoyo internacional, obviamente porque en esta cadena de narcotráfico hay productores, hay distribuidores y hay consumidores. Y todos aquellos países y gobiernos involucrados tienen que participar en la lucha y en el combate contra esta cadena delincuencial. Pero es importante tener en cuenta que en mucho va a corresponder cómo estamos nosotros, el Ecuador, y sus recursos en capacidad de poder enfrentar este flagelo, esta amenaza, ¿no?, que destruye el sistema mismo, la democracia, la estabilidad de la sociedad. Y por eso me sorprende, y quiero con esto mencionar la nota previa respecto a la decisión de la Asamblea de derogar una ley que crea ingresos al Estado. Los asambleístas no dan gritos solamente, Lenin, dan alaridos pidiendo que el Estado gaste más en salud, en educación y en seguridad. ¿Y cómo quieren que se financie? ¿Y cómo queremos pagar esto? Bueno, para eso es la ley que estableció, incrementó impuestos, para poder reducir el déficit, generar más ingresos y tener recursos para poder enfrentar todas estas amenazas. Obviamente necesitamos mucho más, pero no podemos dejar de hacer el esfuerzo interno de financiar lo que debemos financiar. Parte de este esfuerzo del gobierno, ¿no?, que tiene que ver con un plan de corto plazo, en donde estamos trabajando fuertemente en construir recién capacidades en cuanto a inteligencia, capacidades operativas de reacción de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, ya implica un gasto inmenso que tiene que ser financiado por el Estado. Y está vamos a financiarlo esa por vía, parte está por vía clara, de Diego. Ahora, a Estados Unidos ya le dijeron, señores, necesitamos el respaldo. Ellos les responden y les dicen, ok, está bien, los equipos técnicos lo van a conversar y allí se definen montos y mecanismos. A la Unión Europea, ¿cuándo se le va a hacer ese mismo pedido? Bueno, no es algo que lo hayamos previsto todavía. Tenemos que primero concretar cuál va a ser la postura del gobierno de los Estados Unidos, porque eso da, digamos, un primer aval para iniciar otras acciones con otros países. Es decir, que todavía no existe una fecha prevista para la llegada de los equipos logísticos, para los equipos tácticos que se ha comprometido a entregar a Estados Unidos y que se está adquiriendo a Israel. No, a ver. Son dos cosas diferentes, ¿no? Lo primero es Israel, no, lo primero es Israel, que es una línea de financiamiento directo que el presidente Lasso se ha comprometido a financiar. Eso está en proceso, está avanzando, estamos cerrando ya en algunos casos acuerdos con empresas proveedoras. Luego, como yo le decía hace un momento, lo que tenemos en este momento de Estados Unidos es el ofrecimiento de sentarnos a discutir los detalles. No tenemos definido todavía un valor ni los tiempos. Y en esto deben comprender los ecuatorianos que nuestra responsabilidad como gobierno es plantear las estrategias, plantear los requerimientos. Nosotros no podemos comprometernos a cuáles van a ser los tiempos de respuesta. Esperamos en este punto que el gobierno de Estados Unidos pues actúe rápidamente y pensamos que puede haber esa posibilidad, vista esta gran apertura, esta actitud que se refleja en recibir al presidente Lasso, ¿no?, el darle el tiempo, un tiempo extenso para la agenda del presidente de los Estados Unidos. La reunión con el Senado ha sido muy importante, la reunión con los grupos de opinión, los que generan pensamiento en Washington, que todos ellos en forma unánime reconocieron el gran esfuerzo, el trabajo que ha hecho el presidente Lasso, no solamente en la economía, sino también en la seguridad. Bueno, esto genera un ambiente que es extremadamente positivo, que nosotros pensamos va a coadyuvar para que la respuesta sea positiva en cuanto al apoyo ya directo en recursos y en los equipos. Donde no es positivo el ambiente es en las calles. Durante el último fin de semana hubo 24 crímenes aquí en la ciudad de Guayaquil, Diego, y sí, está bien, tienen que esperar a que haya la apertura, a que se cuadren las agendas entre los funcionarios de ambas naciones. Y mientras tanto, la sensación de inseguridad que vivimos los ciudadanos, ¿qué se hace con eso? A ver, Lenin, yo creo que es importantísimo, para efecto de sacar conclusiones, referirse a los hechos, ¿no? Primero, la Policía Nacional ha tenido un plan para el mes de diciembre, que es un mes de alta concentración en zonas comerciales, ¿no?, mucha gente en las calles, y digamos que en cuanto a los indicadores de delincuencia común, tenemos una reducción.
Es distinto el escenario y la situación en cuanto a la violencia criminal ligada al narcotráfico. Y esto es muy importante que todos aquellos que hacen opinión, que todos aquellos que hacen análisis y la ciudadanía comprendan que hay una relación causal entre el incremento de la incautación de droga y el incremento del número de muertes violentas en aquellos que están involucrados en el negocio del narcotráfico y mucho más en el negocio del micro narcotráfico. Si usted compara las dos curvas, la curva de incremento o decremento de muertes violentas con la curva de incremento o decremento de la recaudación, de la incautación de droga, usted va a ver que son coincidentes. Entonces, el indicador de muertes violentas, no de delincuencia común, que son dos realidades, dimensiones delincuenciales diferentes, el indicador de muertes violentas refleja una acción del gobierno y una acción de la policía y Fuerzas Armadas eficiente. Yo le pido a usted que se revise día a día la información sobre los golpes que dan la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, contra el narcotráfico, en la incautación y en la desarticulación de bandas organizadas. Por eso tenemos el incremento de violencia en ciertos sectores en donde existe pues pugna, conflicto. Sí, Diego, pero cuando la violencia se desboca, ocurren atentados como los de Cristo del Consuelo, donde se instala pues una bomba y vuelan media cuadra y allí caen tirios y troyanos, no solamente los que están involucrados directa o indirectamente con el tema del narcotráfico. Bueno, usted habla de un caso excepcional, ¿no? En donde se produjo un atentado, en donde atentado que fue dirigido contra un miembro de una pandilla. No es contra la ciudadanía. Ahora, estaban ubicados en una zona de alta conflictividad, una zona en donde se actúa en actos delincuenciales, en tráfico de armas, y los bombazos a gasolineras, Diego, y los atentados contra los centros de salud. Bueno, o sea, eso, no han sido casos tan aislados que digamos. No, no, a ver, Lenin, pero sigo insistiendo. ¿Qué fue lo que pasó el primero de noviembre en Guayaquil, en Durán y en Santo Domingo? Fue una reacción, ¿no? Una reacción a una acción del gobierno de recuperación del control de las cárceles. Esto tenemos que comprender los ecuatorianos. Esto va a producirse lamentablemente en la medida en que el Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, las acciones de seguridad, la estrategia de seguridad sea eficiente en cuanto a la incautación, en cuanto al enfrentamiento contra el crimen organizado, va a producirse estos lamentables hechos de violencia frente a los cuales tenemos que tener una respuesta. Obviamente que debemos tener. Fíjese, Lenin, que cuando sucedió esto en la cárcel de Guayaquil, en la llamada penitenciaría, que hicimos un operativo de recuperación de control en varios pabellones, faltan varios más, faltan 8 pabellones de los 12, hemos intervenido solamente 4, pero hicimos igual intervención en otras cárceles de alta peligrosidad, como por ejemplo la de Santo Domingo. ¿Qué fue lo que se previó antes? Los efectos de esa incursión en las calles. Y se logró controlar el efecto negativo en las calles. Diego. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Hay que dar golpes, hay que enfrentar al narcotráfico, eso sí tiene sus efectos, pero para eso es que tenemos una estrategia y para eso es que necesitamos mejores capacidades, tanto de inteligencia cuanto de reacción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. A propósito de la lucha contra la inseguridad, el gobierno busca también una reforma constitucional para que Fuerzas Armadas apoye de forma complementaria el trabajo de la policía. Eso va a tomar su tiempo. Pero además, se propone en la consulta la extradición para quienes hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Y eso abarca desde narcotráfico hasta corrupción, pasando evidentemente por lavado y por otras figuras delictivas. El ministro de Gobierno ha señalado que ese es el tema más importante de la consulta. Pero hay sectores que indican que esa pregunta no va a cambiar nada. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, todo tiene un propósito, ¿no? Todo está enfocado en la línea estratégica y usted comprenderá que esta reforma incluida está enfocada en la estrategia de enfrentar el crimen organizado. El crimen organizado comporta una serie de conductas delictivas que están definidas en la Convención de Palermo. Pero ¿cómo toman ustedes desde el gobierno, Diego, esa postura de decirle no a la consulta, no a la extradición por parte de algunos actores políticos y también de algunas organizaciones sociales?
Mire, que sean los ecuatorianos que juzguen con su voto, ¿no? Estas posturas respecto a oponerse que aquellos ecuatorianos que delinquen en el exterior o que están involucrados en crimen organizado transnacional no puedan ser llevados a otro país para ser juzgados. Porque eso lo que al final del día representa es impunidad en beneficio del delincuente. Si aquellos que creen que deben los delincuentes tener el beneficio de la cobertura territorial en vez de ser llevados a otro país para ser juzgados, pues que expliquen qué es lo que intereses o qué está detrás de esta postura, porque aquellos que queremos que los delincuentes purguen sus penas, ¿no? Estamos pues dispuestos a apoyar todo tipo de reforma que vaya en esa línea. Ahora Diego, ¿puede ganar el sí en la consulta popular? ¿Pueden dotar a la policía de todo el equipamiento que hoy no tienen? ¿Pueden tener a las Fuerzas Armadas colaborando en el combate al crimen? Pero mientras tengamos un sistema judicial cooptado con funcionarios condescendientes ante el crimen, y eso está allí, es como orar en el mar, nada cambia. Mire, el presidente Lasso ha hecho ya denuncias públicas de nombres de jueces que están actuando de manera incorrecta, ¿no? Yo he enviado un pedido de investigación patrimonial de 5 jueces a la Unidad de Análisis Financiero y al Servicio de Rentas Internas para que se investigue la situación patrimonial de estos jueces. Tenemos que tener una reacción, ¿no?, frente a esta actitud de los jueces de favorecer a la delincuencia, de crear ambiente de impunidad. El día de ayer hemos tenido recursos de amparo, ¿no?, de habeas corpus, perdón, que obligan a que 2 delincuentes de altísima peligrosidad sean trasladados de la cárcel de La Roca a Santo Domingo. Bueno, vamos a tener que cumplir esa orden judicial, pero inmediatamente vamos a tener que actuar, porque para eso está el gobierno, para eso está el Estado, para eso está el Servicio Nacional que controla el sistema carcelario, para garantizar que en el Ecuador no exista impunidad y que los ecuatorianos sepan que los delincuentes purgan sus penas y tienen que purgar donde deben purgarlas. Aquellos de alta peligrosidad en cárceles de alta peligrosidad, Diego, por más que jueces sinvergüenzas pretendan darles impunidad. Yo le pregunté sobre los patrimonios incongruentes de ciertos funcionarios judiciales a Fausto Murillo, al presidente del Consejo de la Judicatura, y me dijo que eso era labor de la Contraloría y que todos los años, pues, ellos presentan sus declaraciones patrimoniales. Y no es cierto que eso sea lo único que se puede hacer. ¿Usted ha tomado acciones para que la UAFE, el Servicio de Rentas Internas, indague si es que hay alguna incorrección en determinados jueces? ¿Se puede hacer más? Bueno, esto es parte de lo que se tiene que hacer. Lo otro es denunciar ante la opinión pública. Aun cuando algunos crean que eso es interferencia en la función judicial, no, es simplemente que desde el punto de vista del gobierno, que tenemos la responsabilidad de garantizar seguridad a los ecuatorianos, pongamos frente a la sociedad aquellos jueces que lo que están es atentando contra esta estrategia de seguridad y atentando contra la seguridad a la que tienen derecho los ciudadanos. Hay que aplicar la ley, hay que cumplir la ley, sin duda, pero no puede ser pues manipulada ni usada por jueces para garantizar que delincuentes, ¿no?, que tienen que estar en la roca, terminen en otras cárceles. Y hay delincuentes que están afuera, los casos de Glass, los casos de Salcedo, que purgan ahora penas, y otros delincuentes con peores historiales, el caso de este apodado Junior, que luego tuvo que ser devuelto por posesión de armas, ¿no? Bueno, fueron beneficiarios de acciones judiciales que tienen que ser investigadas. Y eso le he pedido a la Unidad de Análisis Financiero y al Servicio de Rentas Internas. Si tantos inconvenientes hay, Diego, ¿por qué el gobierno no lidera un encuentro entre, qué sé yo, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, quizás la Corte Constitucional, para tratar, y también la Asamblea, para tratar de encontrarle una salida coherente, coordinada, estructural a este lío? Mire, en enero vamos a presentar un segundo bloque de reformas. Una fue la reforma constitucional, ahora vienen las reformas legales. ¿Qué reformas legales? Las que administren de una manera más racional, sensata, las llamadas protecciones penitenciarias, garantías penitenciarias, entre otras, las posibilidades de reducción de penas, la otra, la posibilidad de acogerse a beneficios que reducen la sanción penal. Bueno, esto tiene que ser corregido desde el punto de vista de la ley. La ley es la que está permitiendo eso en este momento, y los jueces están aprovechándose y los delincuentes están aprovechándose de estas concesiones, ¿no?, de estas ligerezas de la norma legal.
vamos a cambiar eso. Eso es parte de las reformas estructurales en cuanto a lo legal que necesitamos. Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Gracias, Diego, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Feliz año nuevo a todos. De igual manera, luego de la pausa volvemos con Osvaldo Landázuri, analista económico, un balance a la economía del país. ¿Cómo cierra el 2022? ¿Cuáles son las proyecciones para el 2023? ¿Empezó realmente este año la reactivación económica? Ya regresamos. Según la CEPAL, la proyección de crecimiento para América del Sur en el 2023 es del 1.2%. La misma CEPAL proyecta un crecimiento del 2% para el Ecuador. Y muchos señalan que es necesario tener un crecimiento mayor para apuntar hacia un verdadero desarrollo. Crecimiento mayor que, por cierto, este país no lo ha vivido en los últimos 15 años. Por consiguiente, no hay modelo exitoso para decir ese es el camino a seguir. Solo tenemos un valor como expectativa y lecturas sobre lo que se podría hacer para llegar a ello. De esas lecturas vamos a conversar con Osvaldo Landázuri, analista económico. Buenos días, Osvaldo. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Resulta innegable que existe una reactivación económica. Hay quienes sostienen que todavía el 2022 la economía está rebotando cuando se supone que el rebote fue en el 2021. Cuestión de percepciones. Lo cierto es que hay un crecimiento en las ventas y en las recaudaciones, pero el Producto Interno Bruto no crece al ritmo que todos quisieran. ¿Dónde está fallando la ecuación, Osvaldo? Yo creo, Lenin, que el asunto es entender que cada país necesita un modelo de desarrollo que se acople a su propia realidad. Y quizás ahí es donde este gobierno, desde mi óptica, ha fallado, es decir, en la lectura de entender el país que está gobernando. Entonces, primero, yo creo firmemente que recién el año 2023 usted va a poder ver el real potencial de la economía ecuatoriana en términos de crecimiento. ¿A qué me refiero? A que yo veo que este año tiene algunas implicaciones, me refiero al 2022, que hacen que los indicadores que usted comenta muestren una reactivación que para mí es resultado de dos temas fundamentalmente. El primero es que usted enfrentó precios más altos de una serie de insumos, de una serie de servicios. Los logísticos son el ejemplo más claro. Un contenedor que costaba 2.500 pasó a costar 18.000 dólares en un momento y por lo tanto facturó más, es decir, transaccionó más, es un primer tema. Y el segundo es que indudablemente Lenin, lo que sucede es que usted en el año de la pandemia decrece como 7.5%, y apenas rebota el año siguiente alrededor del 4%, es decir, todavía le quedaba un espacio para poder aprovechar la inercia que tenía la economía ecuatoriana. Insisto que tal vez el 2023, con todo un entorno distinto, con tasas de interés más altas, van a poner a prueba un modelo de desarrollo que yo insisto, Lenin, que para mí no está leyendo lo que es el país, lo que es el Ecuador. Ahora, no hablemos de percepciones, Osvaldo, sino de hechos. Hasta septiembre, casi 25.000 millones de dólares en exportaciones, con una tendencia a cerrar el año en cerca de 30.000 millones, con un superávit comercial que en septiembre era de 2.150 millones, podría crecer. Del 2008 al 2015 tuvimos déficit en nuestra balanza comercial, 9 años de déficit. Aquí también vamos a hablar de rebotes. Yo creo que ahí lo que sucede, Lenin, es que le acompaña bien el entorno en términos de exportaciones. Es decir, primero, hay indudablemente una buena gestión, sobre todo del sector camaronero, que logre ingresar a los supermercados norteamericanos con valor agregado, es decir, con camarón que estaba pelado y descabezado, y eso ayuda mucho a este rubro. Pero es interesante ver que cuando usted analiza las exportaciones y las importaciones no petroleras, tiene un déficit, es decir, el superávit se consigue con las exportaciones petroleras. Entonces, indudablemente usted iba a tener un entorno que le acompañó. Es decir, ese entorno de expansión monetaria que tanto Estados Unidos como Europa aplicaron durante y después de la pandemia, indudablemente ayudó a que usted exporte junto con la buena labor de algunos sectores exportadores importantes de aquí del Ecuador. Insisto, Lenin, ahora usted se encuentra con un 2023 en donde Estados Unidos tiene más del 60% de probabilidades de entrar en recesión. Europa en muchos casos ya está en un proceso de ajuste recesivo importante, además con la guerra entre Rusia y Ucrania que elevan los costos de energía. Entonces ahí
es donde yo creo que se va a probar la capacidad que el Ecuador ha desarrollado para competir, porque yo, Lenin, en términos generales, no veo nada estructural, siendo muy honesto. Es decir, si usted compara el presupuesto que se está planteando para el siguiente año en relación a los anteriores desde la presidencia de Moreno, no hay nada significativo. Su gasto corriente sigue creciendo de manera importante, no hay inversión pública, la inversión privada no es importante, no al menos en los rubros que necesitamos, el riesgo país sigue en los 1.300 y tantos puntos. Por lo tanto, no encuentro nada estructural ecuatoriano. Osvaldo, ¿cómo reducimos el gasto corriente? Hay que pagar sueldos de policías, de maestros, de médicos y de maestros con el incremento que aprobó pues la Asamblea y avaló la Corte Constitucional, cerca de 400 millones de dólares adicionales. ¿Cómo se reduce el gasto corriente, que es a lo que todo el mundo aspira, sin caer en eso que es mala palabra en este país, que es la concesión de servicios públicos, en donde podría haber pues una salida? Pero claro, cuando se habla de concesión, aquí todos entienden privatización y el país se incendia. Sí, es una excelente pregunta, Lenin. Es decir, para mí usted está en una trampa de desarrollo clarísima. Es decir, está dentro de un modelo que se implantó en la década y más pasada, es decir, un modelo que estaba buscando el crecimiento económico a partir de una participación estatal demasiado alta, y eso todavía es muy difícil de bajar. Pero usted tiene temas y temas. Es decir, por un lado está el gasto corriente y por otro lado está la calidad de ese gasto. Entonces, yo lo que supondría es que al menos usted trabaje en entender cómo está la calidad de ese gasto corriente, por un lado. Y por otro lado, tiene usted temas como el de los subsidios, o tiene temas como las propias ayudas sociales, que en resumen no tiene usted un plan para poder entender cómo le enfrenta ese problema. Es decir, los subsidios, Lenin, está muy claro, no se van a quitar por decreto. Por lo tanto, usted debería desarrollar planes que al menos le vayan girando en cierta manera el aparato estatal, para que usted pueda aplicar las recetas que está queriendo aplicar, porque de lo contrario usted choca con una cosa y otra, Lenin. Es decir, usted quiere subir salarios, usted no puede bajar impuestos y sin embargo le pide al país que compita con el mundo. Eso sí no tiene ni pies ni cabeza y hay que estar claros en aquello. Entonces hay que entender cómo usted va dando pasos hacia ese espacio de alineamiento de las posiciones estratégicas de desarrollo del país. El 2023, Osvaldo, ¿el ecuatoriano va a tener más dinero en el bolsillo? ¿Va a tener mejores tasas de interés? ¿Va a encontrar productos más baratos? Hagamos un sobrevuelo sobre esos tres aspectos. A ver, yo creo que el 2023, Lenin, yo lo presentaría bajo dos aristas. La primera es la internacional, es decir, la externa. ¿Usted con qué se encuentra este año, el 2023, me refiero al próximo? Usted se encuentra con un entorno de tasas de interés elevadas que buscan luchar contra la inflación tanto en Estados Unidos como Europa, y eso va a hacer que, primero, endeudarse sea más caro, y segundo, que comience usted a tener escasez de liquidez, que es algo que ya lo está viviendo el sistema financiero ecuatoriano y se lo ha notado en los últimos meses de este año. Es decir, una contracción, si cabe el término, de la masa monetaria a nivel mundial en dólares, estoy hablando. Es decir, los dólares van a fluir hacia donde las tasas son más altas y no tienen riesgo, Estados Unidos fundamentalmente. Es decir, el sector externo no le va a acompañar igual. Después tiene Europa usted, una Europa que está en guerra con una energía bastante más cara, y probablemente eso sí ocasione que usted tenga más dificultad para venderles camarón, para venderles flores, banano. Eso es el sector externo. En lo interno, estimado Lenin, lo que usted tiene es un presupuesto general del Estado en donde el gasto corriente crece otra vez de una manera importante, la inversión sigue estando baja. No entiendo muy bien cómo se plantea la propia financiación del gobierno, porque usted tiene dos asuntos que son bien importantes, Lenin. El primero es que quiere vender activos, 1.000 millones de dólares, y el segundo es que usted está esperando recaudar más. En resumen, mucha incertidumbre y gran riesgo el próximo año, estimado Lenin. Y ya veremos pues cómo nos trata el 2023. Se nos quedan un montón de temas, Osvaldo. Tendremos una nueva oportunidad para abordarlos. Osvaldo Landazuri, analista económico, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin. Gracias por la invitación. Terminamos con las entrevistas en Contacto Directo por hoy. Las noticias continúan en Televistazo en la Comunidad. Un buen día para todos.